Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia, en nombre de Software Shop y Sidman. Les damos la bienvenida a este ciclo de webcast gratuitos que le permitirán a todos nuestros asistentes entender de manera más detallada los conceptos que enmarcan la gestión integral del riesgo. El día de hoy damos inicio con la primera presentación, claves para intervenir los riesgos en tus proyectos. Los objetivos de esta presentación son conocer los principales elementos que se deben tener en cuenta para gestionar con éxito los riesgos en los proyectos y conocer la programación de los webcasts que vamos a tener relacionados con el tema e información del entrenamiento que estaremos realizando al finalizar este ciclo de presentaciones. Para el día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Mauricio Mideros, quien es ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería con más de 10 años de experiencia en diseño de modelos de negocios e implementación de procesos de gestión estratégica, dirección de proyectos de mejoramiento organizacional, diseño e implementación de productos, servicios, sistemas de información y soluciones tecnológicas, modelamientos y optimización de procesos, diseño y ejecución de programas de entrenamiento en temas relacionados con mejores prácticas de gestión organizacional. Es máster en Project Management de la Universidad Ramon Llull, certificado como Project Management Professional del Project Management Institute. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta presentación. Saludamos entonces a Mauricio. Mauricio, buenos días. Hola, Lisa, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya estamos viendo tu pantalla. Entonces, podemos dar inicio. Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio. Vale, Lisa, muchas gracias por la presentación y buenos días a todos y bienvenidos, como muy bien Lisa lo mencionó, a esta serie de webcasts alrededor de la gestión de riesgos en proyectos. El día de hoy vamos a tratar un tema que básicamente es el preámbulo de los diferentes webcasts que vamos a desarrollar. Es por eso pues que el día de hoy hemos denominado este webcast Claves para intervenir los riesgos en tus proyectos y pues en general voy a hablar de esas claves, pero en detalle van a entrar vamos a entrar en particular a desarrollar cada una de estas claves o de estos temas en los diferentes webcasts que semanalmente tenemos para ustedes. Entonces pues también para ir adelante con el tema, que es objetivo de hoy, entender pues y introducir un poquito estas claves para intervenir los riesgos en los proyectos y finalmente pues cerrar con la programación para que ustedes la tengan muy presente y se puedan inscribir oportunamente y pues puedan reservar sus agendas para ser parte de esta serie que, como les digo, hemos preparado especialmente para ustedes en relación con la gestión de riesgos en proyectos. Y empecemos. Entonces, las claves para intervenir los riesgos en los proyectos van un poco más allá de la gestión típica de proyectos a través de un proceso que siempre enmarca la gestión de riesgos en los proyectos bajo pues los estándares que se conocen comúnmente. ¿A qué me refiero? Que típicamente creemos que intervenir los riesgos en los proyectos es hacer la identificación de los mismos, ¿sí? En ese proceso particular y básicamente durante tal vez la planeación del proyecto, que es hacer la identificación, el análisis, tal vez y en algunos casos, que es en muy pocos, la valoración de los mismos, establecer planes de respuesta y finalmente controlarlos. Eso es lo que dice, digamos, la teoría general de la gestión o del proceso de gestión de riesgos en un proyecto y en muchos de, digamos, de los sistemas de gestión de riesgos en cualquier ámbito que queramos abordar. Pues entendiendo que esto no es suficiente para la realidad de los proyectos y de lo que se vive hoy en día y lo que realmente se requiere desde la concepción de un proyecto, desde la ideación de un proyecto hasta finalmente el desarrollo del mismo y la entrega de un buen resultado, las claves para intervenir, ¿sí?, los riesgos en el proyecto pues van un poquito más allá y es inclusive a cómo los riesgos se involucran
desde una visión más integral, más holística, ¿sí? De lo que es la necesidad, digamos, actual de gestión de riesgos. Entonces, es así que, por lo cual nosotros hemos definido pues estas claves y en cada una de estas vamos a entrar en detalle, sin decir pues que también vamos a tocar, por supuesto, el proceso como tal de gestión de riesgos en proyectos. Entonces, esas claves, que aquí son siete, son básicamente las siguientes, y voy a hablar de cada una, como los digo, de manera muy introductoria. Es entender el contexto de el proyecto o de lo que es hacer proyectos en una organización para de pronto una comunidad o un proyecto interno para mi empresa. Entonces, ¿por qué? Porque desde ahí, digamos, hacen aparición los riesgos o la gestión del riesgo como tal. No, por eso lo decía, es una visión mucho más integral y no solamente en el proceso particular de hacer la planeación del proyecto. Entonces, primero, es entender el contexto del proyecto, entender la situación actual que vivimos en la administración de proyectos en diferentes contextos, ¿sí? Porque cada contexto ofrece una situación bien particular, llámese contexto una organización, una comunidad, ¿sí? Una empresa mediana, pequeña, cada uno tiene su entorno que lo impacta. Evaluar la iniciativa, por supuesto, antes de hacer un proyecto es muy importante evaluar si ese proyecto es viable, ¿sí? Que es como uno de los viable en diferentes sentidos. Ahí es donde también entra a jugar un poco ese tema de la formulación de proyectos, a ver si definitivamente hacemos esa apuesta, ¿sí? Hacemos esa inversión, porque a veces, vuelvo y digo, eso no se tiene tan en cuenta o no se profundiza y más adelante pues es que de pronto el proyecto no genera los resultados esperados y sale costando más de lo que deberíamos percibir. Entonces el riesgo desde ahí también se ve. Por supuesto, es bien importante, como otra clave, estructurar el proyecto, ¿sí? Definirlo claramente, ¿sí? Y que sobre todo quede claro para los diferentes involucrados e impactados en el desarrollo del mismo, ¿sí? También desde ahí provienen muchos elementos que se pueden utilizar para la gestión del riesgo. Como tal, definir las bases de la planeación, y las bases fundamentales de un proyecto, que es el alcance, el tiempo y el costo, ¿sí? Cómo eso claramente o establecerlo de manera estructurada y de forma ordenada y de forma clara, nos ayuda a minimizar el riesgo como tal de la administración del proyecto en esos tres elementos, de lo que yo voy a entregar, lo que en cuánto tiempo lo voy a hacer y cuánto me cuesta. ¿Sí? Eso es lo básico. Y después, per se, pues ya como lo venía mencionando anteriormente, aparece la gestión del riesgo como proceso, ¿sí? Que ahí ya es hacer, digamos, las rutinas que dentro del proyecto se deben llevar a cabo, ¿sí? Para identificar otro tipo de riesgos y sumar a esos, por supuesto, los que ya vengo trayendo, como lo digo, desde la evaluación de la iniciativa, y sumarlos a todo el panorama de riesgo para poderlos analizar más objetivamente y finalmente, durante la ejecución del proyecto, monitorearlos y controlarlos de manera integral, ¿sí? Los riesgos y cómo esos impactan, por supuesto, las bases de el alcance, el tiempo, el costo, y por supuesto los resultados del negocio y los resultados de para una comunidad, para un contexto que finalmente es del punto de partida al cual hice referencia. Entonces, esas claves, y aquí para entrar un poquito a mencionar cada una de esas, ¿sí? Entender el contexto del proyecto, en particular hace referencia dentro de nuestro modelo de gestión integral del riesgo a gestión
del riesgo en proyectos, ¿sí? Hablo del modelo de gestión integral de riesgo porque en una empresa o una organización, una empresa, tiene diferentes tipos o sistemas a los cuales yo le debo prestar atención haciendo uso, pues, de estos modelos de riesgo. Hablamos de riesgos estratégicos, riesgos de proyecto, riesgos financieros, riesgos operativos, y entonces hago aquí ese énfasis donde este es uno de las cajitas, ¿sí?, de toda la gestión de riesgos dentro de una empresa que haga proyectos, por supuesto, y es la gestión de riesgos en proyectos que tiene, pues, un tratamiento particular, entendiendo, por supuesto, o partiendo desde la conceptualización de qué es un proyecto, ¿sí? Temas, pues, que veremos, en, por supuesto, y profundizaremos un poco más en los webcasts siguientes. Desde el punto de vista de entender el contexto, vuelvo y hago referencia que cada empresa, cada organización de cualquier tipo está dentro de un ambiente, ¿sí? Llámese sector, industria, país, comunidad, ¿sí? Está en un ambiente, y ese ambiente hay que entenderlo porque de allí realmente provienen o es una fuente importante de riesgos antes inclusive de la gestación o el desarrollo de un proyecto. Entonces, por eso tomo ese punto de partida, ¿sí? Es importante entenderlo. Y cómo lo digo o lo mencioné, cómo ese entorno, ese contexto, impacta mi estrategia como organización, ¿sí? O tengo que tener en cuenta ese entorno en el cual yo me desenvuelvo como organización para definir mi estrategia y asimismo tomar las decisiones de valor adecuadas a través de un portafolio de proyectos que tiene que pues ser gestionado adecuadamente para finalmente generar valor a la organización. Primero, llámese de carácter económico si genero ingresos o de carácter social si genero algún impacto social y por supuesto a los clientes o al entorno al cual le devuelvo por supuesto los resultados de lo que hace o de la operación de una organización o de una empresa. Bien, entonces hay que entender el entorno, hay elementos que pues por supuesto hacen referencia a cuál es la situación actual de los proyectos y qué elementos debería yo tener en cuenta del entorno para poder introducirlos a mi valoración, a mi análisis o a mi gestión de riesgos del proyecto, de riesgos de los proyectos de manera, como lo digo, integral. Es así como voy a mencionar rápidamente cuáles serían algunos de los retos que hay o que debemos entender a la hora de abordar proyectos. Y de aquí, digamos, vienen fuentes de riesgo para tener presente en mis proyectos. Voy a mencionarlos y por supuesto en el primer webcast profundizaré en estos temas. Es importante en los proyectos o los retos de la dirección de proyectos o la administración de proyectos y que tienen que ver con los riesgos. Primero es que uno tiene que entender que un proyecto es mucho más allá de tener unos entregables definidos para cumplirlos en un tiempo y con un presupuesto. Y es entender que los proyectos generan valor y resultados para un empresario, para un inversionista o para una comunidad, para unos clientes, ¿sí? La importancia que tienen o que deben jugar los patrocinadores o quienes invierten y apuestan por los proyectos, porque a veces, digamos, ellos apuestan por los proyectos y se distancian y solamente al final aparecen a pedir el resultado. Entonces, digamos que hay elementos importantes sobre los cuales conversar. La importancia de administrar de manera integral las diferentes iniciativas o proyectos que existen en una empresa, ¿sí? O que hay en una empresa. A eso se le denomina portafolio de proyectos. ¿Y por qué hablamos de la importancia de eso? Porque deben administrarse de forma integral y sobre todo que esos proyectos que yo tengo en mi canasta, en mi empresa, estén alineados con la estrategia y sobre todo con la suficiencia o la cantidad de recursos que tengo disponibles.
tanto económicos como, y sobre todo de manera importante, humanos, ¿sí? Porque a todos no le podemos apuntar. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel importante este tema de la administración del portafolio de proyectos y alineado con la estrategia de la empresa, o hacia dónde quiere ir la empresa de acuerdo al entorno en el cual se desenvuelve. Entender que la implementación de estas prácticas, ¿sí? Toman su tiempo, ¿sí? Hay que tener es disciplina, y a eso le denominamos el nivel de madurez y uso de las prácticas, ¿sí? Entonces, que si, digamos, obviamente uno va a implementar por primera vez estos temas de gestión de proyectos o gestión de riesgos en proyectos en la empresa, no podemos pretender que ya todo el mundo en el primer mes lo entendió y lo usa perfectamente, sino que esto es un proceso de aprendizaje, y de ahí, pues, por supuesto, vienen riesgos para la administración de proyectos, ¿sí? Y un tema, lo dejo aquí al final, pero no quiere decir que no sea importante, que diría que es uno de los más relevantes, y es el conocimiento, ¿sí? Y entrenamiento que tienen las personas alrededor de estas temáticas, ¿sí? Y por eso ahí hablamos de capacitación y desarrollo, ¿sí? Porque a veces, digamos que el no tener los conocimientos adecuados, ¿sí? Y la información adecuada hace que pues se cometan errores o que pues no tomemos las decisiones adecuadas en los proyectos, y frente a eso pues generemos riesgo, ¿sí? En la administración de nuestras iniciativas. Entonces, de esto pues hablaremos en uno de los primeros webcasts. La segunda clave, como lo decía, es la importancia de evaluar la iniciativa, y ahí particularmente es tener claro que hay modelos de selección de alternativas o modelos para seleccionar los proyectos a los cuales yo le voy a invertir o apostar. Y hay modelos o criterios de selección tanto cualitativos como, de manera importante, cuantitativos, que digamos es uno de los énfasis de los cuales queremos hacer en los webcasts y, por supuesto, en un entrenamiento que viene a futuro sobre gestión de riesgos en proyectos, como la gestión de riesgos o la valoración cuantitativa de proyectos tiene todo que ver, por supuesto, con la toma de decisiones y el manejo de esa incertidumbre que tenemos a la hora de invertir y a la hora de apostar en un proyecto, ¿sí? Que a veces en muchas organizaciones e inclusive emprendimientos, medianas empresas, desarrollamos los proyectos a veces por pasión y no con sustentos técnicos o cuantitativos, en este caso, bien fundamentados para apostarle a lo mejor a lo que va a generar la mayor rentabilidad. Entonces ahí en concordancia con eso, pues hablamos de modelos económicos para la selección de proyectos. Entonces en el webcast vamos a hablar de cómo llegar a, por supuesto, a la definición y uso de estos indicadores para la selección de proyectos, como es el valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de retorno, índice costo-beneficio, bueno, etcétera. Y tema pues que se tocará en uno de los webcasts y, por supuesto, como les decía, en el entrenamiento de gestión de riesgos en proyectos. El tercer elemento, la tercera clave, es estructurar el proyecto, y hago referencia ahí particularmente al inicio del proyecto, al proceso de inicio y la importancia que este tiene, que lo mencioné anteriormente, y es que a veces tomamos a la ligera el desarrollo de un proyecto y lo arrancamos por pasión sin tal vez tomarnos un tiempo para aterrizar esa idea de esa iniciativa y trabajar en algunos elementos que nos van a dar un poquito más de claridad, ¿sí? Sin decir que el proyecto de pronto no es que sea malo, sino hablo de particularmente tener un poco más de claridad y elementos para valorar esa decisión o para tomar inclusive rutas o alternativas de desarrollo del mismo. Entonces aquí es donde en el proceso de inicio es importante entender el proyecto. Te hablo acá del caso de negocio. Sí, la formulación del proyecto, podría uno decirlo, pero yo lo englobo un poco más a caso de negocio porque hablo en relación con la primera clave, que es que los proyectos se hacen
más allá de para hacer un alcance, un producto, un tiempo, en un tiempo con un presupuesto definido, es para generar un resultado para un negocio o para una comunidad, si hablamos de proyectos de carácter social o de impacto a comunidades. Entonces, es bien importante tener en cuenta esos elementos que hacen o que me describen el proyecto, ¿sí? De manera general en este momento o en esta etapa del inicio. El análisis estratégico, la alineación que hablaba estratégico, económicamente, por supuesto, cómo es esta iniciativa, beneficios, etcétera, etcétera, ¿sí? Otras variables que también mencionaremos durante ese webcast donde hablaremos de esta parte de la estructuración del proyecto, ¿sí? Otra de las claves, yendo un poquito acá, si lo notan en secuencia, es que cuando un proyecto ya se definió, ya se va a desarrollar, viene todo lo que es la planeación, ¿sí? Del proyecto, ya la planeación detallada. Entonces mencioné anteriormente que es básico definir esos aspectos fundamentales como es el alcance, ¿sí? Que dije o mencioné, era el qué voy a hacer en el proyecto, el tiempo, cuándo voy a hacer, a producir esos resultados, esos entregables, y el dinero que yo requiero o necesito para producir esos entregables en este tiempo. Entonces, esas tres, y yo hablo en este momento, ya voy a dejar el tema de los riesgos para más ahorita, hablo de esas tres bases fundamentales, porque esas tres bases fundamentales, tener claro el alcance, el tiempo y el costo, es un insumo para la identificación de riesgos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, al tener claro el alcance, puedo identificar variables técnicas, ¿sí? O en relación con los entregables que pueden poner o generan insumo para pensar en riesgos que puedo tener en mi proyecto. Simplemente, por ejemplo, en el caso del tiempo, tener un límite y de tiempo de acuerdo a un requerimiento de un cliente o de acuerdo a la estructura que yo construya, también puede poner en riesgo, ¿sí? La fecha, por ejemplo, de entrega de un buen proyecto. Tener claramente definido el presupuesto, ¿sí? Tener claramente definido el dinero, pues sin más palabras, genera riesgos, por ejemplo, que yo no tenga el presupuesto o el dinero adecuado para sustentar o solventar el desarrollo de las actividades, ¿sí? Y pagarle a mis recursos, por ejemplo, en un proyecto. Entonces, eso genera riesgo. Entonces, esas tres bases, cuando yo las construyo, las defino de manera adecuada, pues de una u otra forma están aportando a esos riesgos, a esa gestión de riesgos, a esa matriz de riesgos que menciono aquí en esta parte de la diapositiva, ¿sí? Como otra clave está ya, como lo mencionaba, gestionar el riesgo per se como proceso. Y es aquí donde de manera particular menciono esas seis etapas o seis procesos de la gestión de riesgos en proyectos, que realmente es una, como lo digo, es una visión ya para entrar en el desarrollo de actividades que me permitan hacer ejercicios para, de manera sistemática, trabajar en la identificación, análisis, cuantificación y planificación del riesgo en los proyectos, ¿sí? Entonces, por eso, inclusive acá en esta diapositiva, aparece que estos procesos que están ahí resaltados en amarillo inician en la planeación del proyecto. Y yo vengo mencionando que la gestión de riesgos o los riesgos en los proyectos se deben intervenir inclusive desde la concepción como tal de la iniciativa, desde la concepción del proyecto, ¿sí? Entonces, estos procesos ya es para, bueno, implementarlo, como lo menciono, de forma más sistemática y hacer ejercicios con los diferentes involucrados en la planificación del proyecto, en el desarrollo del proyecto, en pro de identificar y poblar esa información de riesgos que necesitamos tener presente para estar alerta ya durante el desarrollo y el control también de los riesgos per se del proyecto.
tema que pues entraremos en profundidad en uno de los webinars, de los webcasts, perdón, y es objeto clave y central este proceso de nuestro entrenamiento futuro en gestión de riesgos en proyectos. Ya cuando yo entiendo la gestión de riesgo como procesos, entonces, por supuesto, vamos a hablar de manera particular de la identificación y el análisis de los riesgos, ¿sí? Y aquí, digamos, hay dos dimensiones y particularmente hablo de identificar y es saber cuáles pueden ser los riesgos que existen en mi proyecto, conocerlos, tenerlos claros y el análisis que, por supuesto, es la valoración y en eso queremos también hacer un énfasis importante dentro de los webcasts que vamos a desarrollar y, por supuesto, como lo digo, en el entrenamiento, porque aquí vemos una oportunidad importante y es cómo profesionalizar o hacer un poco más técnica esa gestión de riesgos en proyectos. Y ahí, digamos, como lo menciono, una oportunidad para los proyectos de nuestro contexto, de nuestro entorno socioeconómico y de las diferentes industrias en las cuales, digamos, o para las cuales desarrollamos proyectos. Y es que la gestión de proyectos sea más allá de llenar matrices, sino que efectivamente con información, con herramientas, podamos tener datos que nos permitan valorar de manera más certera y valorar de manera más certera pues esos proyectos para ser más preventivos y generar mayor valor, por supuesto. Entonces, hay diferentes dimensiones de riesgos, ¿sí? Aquí yo no voy a entrar en detalle en esto, simplemente quiero colocar esta diapositiva aquí, que es parte de lo que vamos a ver en detalle más adelante. Y es que hay riesgos en diferentes dimensiones en los proyectos. Entonces, hay de dónde coger y pues no hay que alarmarse, simplemente lo que uno tiene que tener, como lo dije anteriormente, son las herramientas adecuadas para poder hacer una intervención oportuna de esos elementos, ¿sí? Y ser día a día, lo dije, es un modelo de madurez, también lo mencioné, día a día ir mejorando en esa gestión de riesgos, de gestión de proyectos y pues como tal gestión de riesgos en los proyectos que tengo. Y finalmente está nuestra clave, que es monitorear los riesgos y realizar el control integral. Monitorear los riesgos y realizar el control integral, y hablo particularmente de esa segunda parte. Sí, como vengo hablando anteriormente, no solamente es monitorear los riesgos que tengo en la matriz o en tabla de riesgos, sino también de manera importante es cómo esos riesgos o esa evolución de esos riesgos que puedo tener yo en mi proyecto impactan ya sea en los entregables, los tiempos de mi proyecto, el presupuesto que tengo definido y mucho más allá, los resultados que finalmente le voy a generar a esa empresa o a esa comunidad. Entonces, por eso hablo de esa visión o ese aspecto, como menciono acá, integral del control en los proyectos, ¿sí? Y ese control integral se divide básicamente en dos partes, uno que se llama el monitoreo y seguimiento, que es estar alerta o observar qué está pasando, tener información para observar qué está pasando en mi proyecto en las diferentes dimensiones que vimos anteriormente y con esa información poder hacer lo que menciona en esta segunda bolita que está acá, que es el control integrado de cambios, y es actuar y actuar en diferentes, en lo que se requiera, en un entregable, actuar frente al cronograma, actuar frente al presupuesto, actuar frente a un cambio técnico que necesite de algún requerimiento puntual, actuar con un recurso humano también, ¿sí? O sea, son muchas dimensiones, como lo mencioné anteriormente, a las cuales quiero hacer referencia, y todo con el objetivo de mitigar, ¿sí? O de actuar oportunamente de obtener resultados, por supuesto, del proyecto que yo estoy desarrollando. Entonces, ese monitoreo de seguimiento, como lo mencioné, tiene un objetivo que es observar el rendimiento, los resultados de lo que yo planeé
frente a lo que ejecuté realmente. ¿Sí? Hacer ese comparativo, ¿sí? Y eso se hace a través de indicadores, ¿sí? A través de indicadores de los diferentes elementos que quiera yo observar en el proyecto, ¿sí? Que incluye, por supuesto, los riesgos como tal. Y la segunda parte, como le dije, frente a esos indicadores que yo pueda observar en mi proyecto, poder actuar y poder tomar decisiones en el área que considere conveniente, ¿sí? Y tener pues obviamente o eso como lo mencionaba en pro o con el objetivo de lograr siempre los resultados esperados, ¿sí? Para el desarrollo de mi proyecto. Bien, estas son las claves para intervenir los riesgos de manera integral en mis proyectos, temas sobre los cuales vamos a profundizar en la serie de webcasts que desarrollaremos semanalmente, ¿sí? Y por supuesto también profundizaremos en un entrenamiento que tenemos preparado alrededor de la gestión de riesgos en proyectos, donde ya presentaremos por supuesto en detalle en estos diferentes temas. No sé si hasta aquí alguno tenga alguna pregunta, algún tema que quiera de pronto ser ampliado con base, vamos, en esta pequeña introducción que acabo de realizar a esas claves para intervenir los riesgos en los proyectos. Sí, entonces tienen a disponibilidad el chat. Bien, ahí pueden preguntar cualquier cosa y estoy pues, a disponibilidad para contestar con base en nuestra introducción alguna inquietud que tenga. Bueno, como lo mencioné, entonces estas claves, ¿sí? Para intervenir los riesgos en tus proyectos, las veremos un poco más en detalle a través de una serie de webcasts que tenemos preparado para ustedes. Todos estos webcasts se van a desarrollar todos los días jueves, ¿sí? En el horario de 10 a.m. Bogotá, ya en las diferentes mails, inscripciones que llegarán, podrán inscribirse en su hora local, pero para que lo tengan presente, son los días jueves, 10 a.m., hora Bogotá, y veremos estos temas que profundizarán alrededor de las claves para intervenir los riesgos en los proyectos. Entonces, hoy estamos en esta primera, que es las claves, ¿sí? Que es el que nos van a... nos introduce a esa serie. El primero lo tenemos para el marzo 1, donde vamos a hablar por qué es necesaria la gerencia de proyectos. Aquí es donde particularmente en este webcast hablaremos del entorno, del entendimiento, del contexto, lo que mencionaba del proyecto antes de abordarlo, antes de la concepción del mismo, así como este entorno hoy en día realmente es clave para finalmente generar los resultados y el valor que se espera a través de los proyectos. En marzo 8 tendremos a Wilson Castro con evaluación de proyectos, ¿sí? Allí pues veremos ese tema que mencionaba de analizar, ¿sí? De tomarse el tiempo para determinar si la iniciativa es viable, es factible, antes de llevarla a cabo. En marzo 15 estaré nuevamente con ustedes en iniciación del proyecto, ¿sí? Ya teniendo un poquito más claro que ese proyecto es viable y factible, cómo lo estructuramos y le damos forma de manera básica, de manera fundamental para poder empezar a interactuar con los diferentes involucrados e impactados, ¿sí? en el proyecto. Cómo desde allí empezamos a ver insumos para ese proceso que mencionaba más o que se va a mencionar más adelante de los riesgos en el proyecto. En marzo 22 tendremos nuevamente a Wilson Castro con planeación del proyecto o las bases para planear el proyecto, que era
los tres elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para planear dentro de un proyecto y cómo de allí salen elementos para la gestión del riesgo, en el alcance, lo mencioné, o en los entregables, en el tiempo, ¿sí? Que es lo que denominamos como los márgenes de contingencia en los proyectos, ¿sí? Tanto en tiempo como en costos, ¿sí? De allí salen, y son, digamos, de las bases de la planeación es que salen esos márgenes de contingencia o allí aparecen para gestionar mis proyectos, ya sea con tiempos que necesito tener presente para, por si suceden cosas y presupuestos o dinero que yo puedo requerir para tener, digamos, guardado por si llegan a suceder situaciones adversas en mi proyecto. Entonces, desde allí parte y por eso Wilson nos hablará de la planeación del proyecto haciendo énfasis en esos tres elementos. En abril 5 tendremos a Jan Riaño, que nos hablará de la gestión de riesgos en los proyectos. Ya entrará un poco a hablarnos de ese proceso que les mencionaba, que es el proceso específico que se tiene en cuenta dentro de la metodología que estamos nosotros siguiendo para el desarrollo de la gestión de riesgos en proyectos, y nos va a hablar pues de esos seis procesos que tener en cuenta durante ya la planificación y la ejecución del proyecto. En abril 12, Wilson Castro estará hablándonos de identificación y análisis de riesgos. Ya, pues lo que mencionaba, de cuáles son las herramientas o qué, de dónde puedo tomar elementos para identificar diferentes riesgos o categorías de riesgos y hacer el análisis, que era uno de los elementos que les decía claves, valorarlos y poderlos cuantificar un poco y poder así llevarlos a la matriz y tomar mejores decisiones para el establecimiento de planes o estrategias de intervención de esos riesgos. En abril 19 tendremos nuevamente a Wilson Castro, ¿sí? Quien nos va a hablar de ejecución, seguimiento y control de riesgos. Y un poco de esto de que les mencionaba de la visión integral del seguimiento, ¿sí? O el control, que tiene que ver con obtener información y con esa información y, ¿sí?, poder tomar decisiones para prevenir y para encursar mi proyecto con el objetivo de generar mejores resultados, ¿sí? O apuntarle a los resultados que prometí al inicio del proyecto. Bien, bueno. No siendo más, pues esto era lo que teníamos preparado para ustedes. Espero que este tema haya sido de su interés y, pues, por supuesto, invitarlos a que profundicen más en la serie de webcasts que tenemos a partir de la próxima semana. Y, pues, nada, agradecerles por su asistencia. Cualquier inquietud, con gusto estaré dispuesto a atenderlos en las sesiones que vienen más adelante. ¿Sí? A una próxima ocasión. Muchas gracias. Dios.